Los pianos electrónicos son dispositivos musicales de alto valor y, actualmente, de baja complejidad, lo que los hace una buena línea de servicio para todo el sector de técnicos electrónicos. Prácticamente, la única falla que presentan, y que se presenta de manera relativamente frecuente, puede resolverse en la mayoría de los casos con un simple mantenimiento. Cuando toda la electrónica era totalmente del tipo análogo, los pianos electrónicos eran dispositivos bastante complejos y costosos, puesto que utilizaban diferentes e ingeniosos sistemas con el propósito de generar los sonidos más parecidos a los de un piano acústico. En sus comienzos, los pianos electrónicos prototipo fueron solamente del tipo monofónico, es decir, que el dispositivo solo podía reproducir una sola nota a la vez, y si se pulsaban varias teclas, solamente sonaba la nota más alta pulsada. Esto por cuanto el mayor problema para los diseñadores era lograr la polifonía, es decir, que cada tecla generara su propio sonido independientemente de los sonidos de las demás teclas, y así lograr que se pudieran interpretar los diferentes acordes musicales. Adicionalmente a esto, cada nota debía sonar con un determinado nivel independiente de intensidad, así que el teclado debía no solamente diferenciar cada nota, sino también ser sensible a la fuerza con la cual el músico presionaba cada tecla. Durante muchos años se crearon diferentes sistemas híbridos en los cuales podían usarse múltiples osciladores, sistemas de modulación de onda implementados con operacionales, cuerdas internas, discos mecánicos, etcétera, etcétera. Esto tanto para los pianos electrónicos como para los sintetizadores electrónicos, pero eran excesivamente complejos, costosos, además de que no lograban darle al músico el rendimiento esperado, y menos ser transportados fácilmente a los lugares de presentación. En la actualidad, los pianos electrónicos son dispositivos extremadamente sencillos, simplificados y eficientes para que su durabilidad sea la máxima, para darle al músico el rendimiento que ellos necesitan y para que el fabricante cuente con que su construcción sea rápida y barata. Esto se ha logrado gracias a la implementación de dos tecnologías. Primeramente, la electrónica digital, con el uso de los microcontroladores o microprocesadores, y en segundo lugar, a el uso de los pads de goma conductora en el teclado. Con estas dos tecnologías, se ha logrado la polifonía y también la sensibilidad por parte del dispositivo para cada nota y sus diferentes formas de ejecución. El teclado del piano es, pues, un sistema que transforma en un pulso de tipo electrónico cada tecla que es pulsada.
Esta función la cumplen la serie de pads o almohadillas conductoras de goma. Todo el teclado cuenta con una goma para cada tecla. Cuando el intérprete presiona la tecla deseada, esta a su vez presiona la goma conductora correspondiente y en este momento esta cae sobre una tableta de circuito impreso donde la parte conductora de la goma cierra un interruptor específico en ese circuito impreso. Este circuito impreso está distribuido de tal forma que existe un solo interruptor para cada tecla presionada. Así que este pulso es del tipo binario, o sea que la señal de la tecla presionada cambia de un estado bajo cuando la tecla está en reposo a un estado alto cuando la tecla es presionada o viceversa. Esto según el diseño del fabricante. Esto es el formato TTL, 0 voltios en un caso y 5 voltios en el otro caso. Algo parecido encontraremos también en los llamados órganos electrónicos. Este sistema de pads se ve frecuentemente afectado por factores externos como suciedad, humedad, etc., generándose por esta causa averías como que algunas teclas no producen sonido o algunas funciones se quedan inactivas. Esto es así por cuanto la suciedad impide que se produzca la conducción de voltaje a través del switch impreso en el circuito. La solución a este frecuente problema requiere solamente de la realización de un proceso de limpieza a la parte conductora del pad y a su correspondiente switch impreso. En otros casos más severos, la conducción del pad se pierde por completo, lo que hace necesario el reemplazo del kit completo de pads de la parte afectada. Como la utilización de tintas conductoras u otras alternativas. La señal de cada tecla es enviada al cerebro del piano por intermedio de unas cintas de conexión compuestas de una serie de alambres independientes y utilizando diferentes sistemas de codificación como el XY para simplificar el número de conexiones. Esto es necesario porque los pianos se clasifican por octavas. Las 7 notas básicas, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, constituyen una octava. Así que un piano básico puede ser, por ejemplo, de 3 octavas o 21 señales diferentes, 5 octavas o 35 señales diferentes, o 7 octavas o 49 señales diferentes. Además, también existen notas entre las notas básicas llamadas bemoles o sostenidos, resultando con esto un total de 12 teclas por octava.
Esto es solamente en el caso de un teclado sin sensibilidad a las emociones del músico. Como dijimos, también debe haber sensibilidad a la fuerza con la que cada tecla sea presionada por este. Si hay una pulsación suave de la tecla, la nota musical debería sonar suavemente, mientras que si la tecla es presionada con fuerza, la nota musical sonaría igualmente fuerte. Así que para ello se han desarrollado, por ejemplo, sistemas de doble pad y en los cuales, según la fuerza de presión, se cierran en el circuito impreso uno o dos switches, ya que uno de los dos pads es más corto que el otro, y gracias a lo cual el músico puede darle colorido a su interpretación. En este momento, ya podríamos estar llegando a cerca de 168 señales diferentes entre notas e intensidades, sin contar, por ejemplo, con otros sistemas con más niveles intermedios para cada doble pad de intensidad. Esto es con el propósito de ofrecer una mejor reproducción de la interpretación. Así que cada fabricante tiene, pues, diferentes sistemas para codificar esta información y llevarla al microprocesador o al microcontrolador, lográndose con cada sistema implementado muchas calidades o ventajas de entre unos modelos y marcas y sobre otros competidores del mercado. Estos pad conductores son también usados en otras secciones del sistema para el control de funciones como encendido, apagado, volumen, etcétera, etcétera. Anteriormente las teclas controlaban directamente el sistema de osciladores que generaban directamente el sonido del instrumento, pero ahora todas las señales del teclado convergen a la placa de procesos o el circuito del microprocesador, y el cual es alimentado a través de un chip regulador con 5 voltios. Las señales codificadas del teclado, los pulsadores de función, la señal del pedal o de otras funciones como el wah, llegan directamente por diferentes pines a este chip, donde se generan internamente los diferentes sonidos y efectos de manera digital. Entre toda esta variedad de señales, encontramos el puerto MIDI, que consiste en una entrada y salida de comunicación digital de sonido entre el piano y un software externo instalado en una computadora personal. La señal final de audio sale del microprocesador por dos pines diferentes y como sonido estéreo, para ser llevada a la salida de potencia que es generalmente implementada con uno o dos chips amplificadores alimentados directamente desde los 12 voltios de entrada disponibles desde el adaptador de corriente externa.